gracias por continuar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Gracias a la gente que está participando a través de las redes sociales y particularmente en el canal de YouTube, la gente que está comentando y que dicen, bueno, Olivo, mira, una pregunta que hacen. Creo que no conoce mucho Olivo, pero hay quien dice que si como embajador tienes que dar el discurso oficial porque si no perderías el puesto. Eso no es así, me imagino, pero además yo creo que tú ganas más como abogado que como embajador. Pero hay que respetar lo que piense la gente y el sentido. Yo creo que los que me conocen saben quién yo soy. Y yo soy. Sí, pero reconozco como legítimo en el contexto de una sociedad abierta y plural que todo el mundo manifieste su opinión y su sentimiento. Hay que respetar. Decirle a la gente y a la gente que está escribiendo a través del canal, Olivo es un abogado prominente en República Dominicana. Yo creo que cuando decides aceptar el rol como embajador, de alguna manera renuncias a un trabajo profesional que en el país está muy cualificado. Así es, uno no puede. Te alegras. El embajador es incompatible con el ejercicio de la profesión, de manera que no se limita a esto, ¿no? ¿Te alegras de haber tomado esa decisión, Olivo? Mira, se me presentó un gran dilema con esto. Sabes que durante mucho tiempo a mis estudiantes en la universidad yo les, dando la clase de derecho administrativo, cuando le explicaba el tema de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios, luego concluida, a título de chiste, ¿no?, de chanza, yo les decía, nunca acepten un cargo público, porque es muy complicado y los niveles de responsabilidad son bastante. Entonces yo me devolví y le decía, yo solamente aceptaría un cargo. Y los estudiantes me preguntaban, ¿y cuál, profesor? Y yo, la de embajador en España, pero nunca aceptaría. Eso hace algunos 15 o 18 años. Todo lo que ha sido estudiante mío de Derecho Administrativo habrán escuchado eso. Y cuando, no me digas. Wow. Cuando se presentó esa situación, que un día el presidente Medina, llegando yo a su despacho, me dice, le avisé al canciller Vargas que le comunique a mi antecesor, Aníbal Castro, que te voy a nombrar embajador en España. Yo le dije, no me quedó nada que decirle. Muchas gracias, presidente. Entonces, el momento era, mucha gente me decía, bueno, pero tú estás en pleno desarrollo como profesión como abogado y tú vas a paralizar tu profesión para estos temas. Y digo, mira, esto era como lo único que yo aspiraba en la vida pública. Tú sabes que, bueno, hasta en tu programa llegamos a comentar y a ti fue la única que le dije, yo no voy a presentarme a la Suprema Corte de Justicia. O sea, es verdad, la Suprema Corte, que se dijo mucho que iba a ser presidente de la Suprema. Porque yo traté de ser coherente con mi posición de que la única función pública que aceptaría era la de embajador en España. Y eso, entonces se me presentó el dilema, digo, ah, no, cuando tenga 60 años, no sabemos qué va a pasar cuando tenga 60 años, o cuando tenga 70. Entonces, mira, el COVID ahora quedó la oportunidad ahora y para mí lo he hecho con mucho gusto. Además coincidió, Edith, porque cumplía 30 años en el ejercicio de la profesión de abogado, 30 años corrido. Entonces creo que era una fecha significativa o un tiempo significativo para hacer una especie de sabático, ¿no?, y hacer algo. Bueno, será la primera y última vez que sea diplomático. Olivo, cuando llegaste a España, ¿qué encontraste? La comunidad dominicana en España, las mujeres que trabajan en servicio doméstico allá, ¿a qué se dedica nuestra población? ¿Qué tantos estudiantes tenemos? ¿Cómo ha sido esto? Mira, la comunidad dominicana aquí en España es una comunidad muy variada y muy destacada en todos esos segmentos, ¿no?, de la vida social nuestra. Hay una gran cantidad, como tú señalas, incluso el origen de la migración masiva aquí a España, sobre todo en la década de los 90, tuvo mucho que ver con venir a trabajar aquí en el ámbito de los servicios domésticos y de los servicios de ayuda a personas de la tercera edad, ¿no?, las personas envejecientes, ahora que han sufrido tanto en esta crisis del COVID-21. Muchas dominicanas trabajan dándole asistencia a personas mayores. Pero aún en ese campo, Edith, por ejemplo, una de las, doña Rafaela Pimentel, es una de las líderes aquí en toda España de la Asociación de Trabajadoras en el Servicio Doméstico aquí en España. Una líder de referencia respetada por todas las fuerzas políticas, ¿no?, que tiene. Y es dominicana. Doña Rafaela Pimentel, una señora extraordinaria. Pero tú tienes personas, por ejemplo, como Kenia,
la hija de Lucrecia Pérez, aquella dominicana que se constituyó en el símbolo y en el punto de transformación de las políticas contra la exclusión, la desigualdad y la xenofobia aquí en España, víctima a los muy pocos tiempos de llegar aquí a España de un crimen xenófobo a manos de un guardia civil. Su hija, Kenia, que vive aquí, trabaja en la principal ONG que se dedica a ayudar a la inserción de los migrantes aquí en España y a cómo compatibilizar las costumbres que llevamos desde nuestro pueblo a hacerla compatible, ¿no?, con el respeto a las características de la sociedad española. Pero tenemos en el campo universitario profesores y catedráticos de primer nivel. Por ejemplo, un hijo del doctor Norman de Castro, ese gran médico nuestro, es nada más y nada menos que el director del programa de doctorado uno de los principales centros universitarios con reconocimiento incluso internacional de aquí de España, en el IE, en el Instituto de Empresas. Julio de Castro dirige el programa de doctorado. Ahí también, en esa importante institución, hay varios dominicanos que son catedráticos y profesores. Y pasa también en varias universidades aquí en España. En el ámbito educativo también están presentes cantidad de personas nuestras que están integradas al sistema educativo español. Como te mencioné, hay muchos médicos dominicanos, incluso médicos prominentes. Aquí tenemos aquí en España, o sea, no solamente este famoso médico dominicano que se le dio el premio Oscar de la Renta ahora el año pasado, que trabajó en el Instituto Barraquel en Barcelona, uno de los mejores oftalmólogos aquí en España, el doctor Luis Abreu, que es un médico especialista en gastroenterología, que dirige esa área en uno de los hospitales más importantes de Madrid y de toda España, el hospital Puerta de Hierro. Tenemos pediatras, tenemos psiquiatras, tenemos profesionales también en todos esos campos, gente que trabaja y se destaca mucho en el sistema financiero. Por ejemplo, la directora de programas de cumplimiento y antilavado en el BBVA es una dominicana. Hemos tenido gente que se ha destacado enormemente en la vida política, que han llegado al más alto nivel, como la doctora Bernarda Jiménez, que fue de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español y secretaria de Inmigración aquí en España, una médico prominente. Y tenemos en el campo artístico, mira, la persona, todos esos sitios de teatros aquí en Madrid que abundan bastante, la cantidad de dominicanos que hacen roles estelares ahí son numerosísimos. Yo me he sorprendido enormemente. Por ejemplo, durante muchos años, la persona que hacía o hace el papel de principal en El Rey León, esa obra que tiene más de 10, 12 años aquí en España, es un dominicano. Y así podría seguir mencionándote de el por qué uno puede sentirse tan orgulloso. Cuando pasó el terrible hecho del asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería, a manos de la compañera sentimental de un ciudadano español, una dominicana, que fuimos y visitamos allá a los padres. Estuviste visitando a los padres del niño. Sí, allá lo visitamos allá en Almería. En ese entonces nos reunimos con la comunidad dominicana y encontramos allí que una de las principales modistas que ha tenido los mayores premios en toda la zona de Andalucía es una dominicana. Es decir, la cantidad de personas que han jugado roles y papeles y que juegan roles y papeles importantes aquí en la sociedad española en todos los campos nos llena de orgullo y de satisfacción. Y por ello, gran parte de mi labor como embajador en estos 3 años ha estado orientada precisamente a seguir elevando la autoestima del dominicano. Cada vez que me he trasladado a las comunidades autónomas, por ejemplo, Edith, también en Asturias, uno de los campeones, el campeón durante todos los años es un sistema, ahora no recuerdo exactamente el nombre, del vaciado de la sidra, escanciadores de sidra, es un dominicano de las Matas de Farfán, que ya tiene su propio restaurante en Gijón. Y cada vez que uno llega por esos sitios y se encuentra, ¿no?, con tantas y tantos dominicanos que en todos los campos, ¿no?, se dedican a esto, bueno, pues yo no podía hacer otra cosa que desarrollar un amplio programa para ayudar a elevar esa autoestima y para que se reconozcan esas cosas, para que se sepan de los grandes aportes que hace la comunidad dominicana aquí a la sociedad española. Y cómo también reconocer lo que ya te decía, de los aportes que hacen a nuestra sociedad. Creo que cerca de
700 millones de dólares son remesados por nuestros dominicanos, la comunidad dominicana, de cerca de 200 mil dominicanos aquí en España, hacia la economía dominicana. De manera que, insisto, me siento muy, pero muy orgulloso de esta comunidad y de poder haber servido a mi país y servirle a ellos aquí como embajador. Me alegro que cuentes esto, porque creo que hay muchos aspectos que no se conocen. Y es muy importante que sí que se le dé ese orgullo, ese sentido de lo que somos. Y quiero preguntarte de dos cosas. Has mencionado los deportistas que son personas que... Bueno, sí, jugando ya muchos, tenemos varios. Y están a través de los jóvenes que he podido conocer, de un premio que se llama el Premio al Mérito Escolar, que llevamos todos los años a Santo Domingo, que son los jóvenes de origen dominicano que sacan los mejores récords académicos en el sistema escolar español. Es decir, es para realmente sentirse orgulloso, no solamente con la comunidad que sentó las bases, sino también con la que viene, ¿no? Y sus hijos que están cada vez más desarrollándose y aportando al desarrollo de esta sociedad que les ha acogido. Cierro el micrófono para que no te haga ruido. Rina Rodríguez está preguntando, es una televidente que está preguntando en vivo, que tiene un hijo varado en Bilbao. Te había preguntado de eso. ¿Qué pasa con los dominicanos que se quedaron varados y cómo tienen que hacer? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahora mismo se está en un proceso de organización de un vuelo y se comunicó a través de las redes sociales. Desde hace un tiempo me he estado contactando a través de los distintos consulados a que las personas de origen dominicano que se encontraban aquí en España, sea porque estaban de paso visitando a algún familiar, etcétera, o porque estaban en viaje de estudio, sea como becados o por cuenta propia aquí en España, a que enviaran sus datos a los diferentes consulados, a la misma oficina de la embajada, para tener un listado para cuando se presentara la oportunidad. Al principio hubo cierta resistencia, comprensible en parte, de las autoridades en la República Dominicana por el hecho de la pesada carga viral, ¿no?, de este virus aquí en España. Y queríamos estar preparados para cuando esto pasara. Ahora mismo se está en proceso de organización de un vuelo donde todo lo que teníamos anotado, que habían manifestado desinterés, podrán irse. Estamos en la fase final de que se autorice ya desde Santo Domingo, porque el Ministerio de Salud Pública tiene que autorizar este vuelo, pero existe la posibilidad de que dentro de 4 o 5 días eso pase. Ahora bien, también estamos desde ya trabajando, porque así nos llamó, nos contactó el asistente de la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Aquí en España tenemos cerca de 800 estudiantes de origen dominicano o dominicanos que están becados, ¿no?, en los diferentes planes de ese ministerio en carrera en todo el territorio español. Y en algún momento, pues están concluyendo sus estudios, otros ya pueden continuar la conclusión del mismo a través de la plataforma electrónica, y se está ya comenzando a pensar y a estructurar varios vuelos que serán necesarios para el retorno a estos estudiantes. Yo lo que le pediría es que, por favor, a esta señora, que le dé mi correo de la embajada, osrodriguez@embajadadominicana.es, que nos escriba para tenerlo presente, porque ya creo que no será posible en este vuelo de los próximos días, porque ya se envió listado, porque tenemos que enviarlo con varios días de anticipación para que se dé las autorizaciones del lugar y que la línea aérea pueda montarlo en el vuelo, porque ahora mismo hay un cierre de aeropuertos. Esos son vuelos específicos, especiales en términos de repatriación, y solamente personas, no califican los dominicanos que residan aquí en España, sino aquellos que estén temporalmente en viaje de estudio o que se encontraban temporalmente por diferentes motivos aquí en España. Es bueno decirle a la señora, le has dado tu correo, rodriguez@embajadadominicana. .es de España. Pero también decirle, la cuenta de la embajada dominicana en Twitter es muy activa también, y la han puesto como una vía de comunicación. Usted busca embajada dominicana en España y ellos lo ofrecen en la misma plataforma, han estado comunicando todo. Una cosa muy linda que vi desde ya que hiciste fue la posibilidad de que República Dominicana, el Archivo General de la Nación, accediera
a toda la historia, a todo el proceso histórico, archivos desde la conquista. Me gustaría saber rápidamente, nos quedan 2 minutos, ¿en qué va eso? Si nuestros investigadores han podido estar ahí, ¿qué se sabe? Qué pena, Edith, que nos quede tan poco tiempo. Mira, vamos a hablar otro día de eso, porque eso merece un programa. Es el proyecto del que me voy a sentir más orgulloso de mi paso como embajador de la República Dominicana aquí en España. Justamente hablaba ayer con don Roberto Casá, que es gracias al prestigio de don Roberto Casá aquí en España que las autoridades españolas accedieron a compartir el primer país de América con el que España comparte ese valioso archivo documental, que está en el Archivo General de Indias, en Sevilla, en el Archivo Histórico Nacional y en otros archivos aquí españoles. Ya hemos realizado una gran etapa del proceso de digitalización, ya estamos casi a nivel de un 70%. De hecho, toda la parte del Archivo Histórico Nacional que se encuentra aquí en Madrid, que es una parte más reciente, la última parte de la etapa colonial, ya está, se termina en este mes. Mi propósito era que cuando yo saliera ahora en agosto de aquí de España como embajador, la totalidad de esa información estuviera. Obviamente se va a necesitar unos meses adicionales para concluir ese proceso, pero en un año, Edith, hemos tenido acceso a 3 siglos de historia inédita de la isla de Santo Domingo que reposa en los archivos estatales, gracias también a la generosidad, a la cortesía de, perdóname porque no es un comercial, del Banco Popular Dominicano. No, también ha hecho una donación, a la Embajada Dominicana del Reino de España y ha cubierto todo ese proceso de digitalización, que muy pronto, y es lo que conversaba ayer con don Roberto, muy pronto se hará de público conocimiento el inicio de cuándo va a empezar a hacer subida a la plataforma del Archivo General de la Nación e incluso una app que está siendo preparada para que se pueda acceder a todo ese patrimonio histórico, cultural, documental por estos medios. Y eso dentro de muy poco ya empezará a surtir sus efectos. No, después vamos a acordar para entrevistarte en ese sentido. A mí me fascinó. Yo hablaba con Eliades Acosta Matos del Archivo General de la Nación cuando ese proyecto surgió. Me parece muy importante. Además, sabemos que ahí tiene que haber mucha referencia a República Dominicana. Ahí están los monjes que escribieron, los dominicos que escribían las cartas. Ahí está todo. La historia dominicana. Toda la historia colonial completa. Es impresionante, Edith. Y disfruté muchísimo cuando tuve la oportunidad al inicio de este proyecto de entrar al sótano donde están las bóvedas, ¿no? De todos los documentos del pasado colonial de América y donde está todo lo de lo que fuimos los primeros, ¿no? Todo lo sobre el distrito sobre Santo Domingo, ¿no? Toda la historia documental, pero también es parte de la historia más pegada ya al proceso de nuestra independencia, esa última etapa colonial también, que está aquí en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Y es la que ahí está. Es probable que se replanteen historias de personajes que no conocemos, conocer de aportes, de traiciones, de todo, poner en su justa perspectiva histórica el rol que jugó cada quien. Muchas afirmaciones que hoy están contenidas sobre episodios, acontecimientos históricos van a tener que ser reformulados en ocasión a partir de ahí. Toda esta información. Y durante décadas, historiadores dominicanos no van a tener que trasladarse aquí en España, con los costos que eso conlleva, sino que desde su casa podrán trabajar con toda esa documentación, con esa valiosa y riqueza, esa documentación. Estamos orgullosos, somos el primer país de América con el que España, como debía ser, compartió esa información. Bueno, Olivo, me apremia el tiempo, te agradezco muchísimo, y sí que en las próximas semanas, a ver si hablamos un día de esa, de todo ese proceso, porque es un proceso histórico relevante. Gracias y que estés bien. Me alegro mucho de que estés bien. Cuida tu salud y de que hayas estado bien hasta ahora. Y espero que nos veamos pronto ya en agosto. Un abrazo. Sí, por supuesto, un abrazo. Suerte. Gracias a Olivo Rodríguez Huertas, embajador dominicano en España, y por supuesto a ustedes por estar aquí esta mañana. Hasta mañana.